Sé con lo que estás luchando, Espartano. Lo entiendo más de lo que te imaginas. La vergüenza. La duda. La pregunta, para la cual no podía encontrar respuesta hasta que llegué aquí. Hace mucho tiempo. Y atravesé esa puerta. ¿Qué hay allí? No vine para arruinarte la sorpresa. Solo para ayudar a que te prepares. ¿Por qué? Porque puedo. Es el verdadero, tío. Porque para nosotros, la lucha ocupa el cuerpo, mientras que la mente resuelve el resto. O eso creo. O eso creo. No estás listo. Madre mía. Combate contra el mismísimo Tyr. Muéstrame. Lo siento. ¿Por qué nos atacas? Considéralo como un juicio por combate, Mimir. Cuando Kratos pueda derrotarme, sabremos que su mente lo presupuesta. ¡Prepárate! ¡Prendiste la llama! ¡Bien, Kratos! ¡Ah! Ya regresé, hermano. Bienvenido, Kratos. ¿Otra vez? Te honras con otra ronda de peleas. Traje algo más para que las cosas se mantengan interesantes. No eres el único que tiene armas de tierras lejanas. ¿Eh? ¿Listo? ¿Qué es eso, tío? Ya estoy de vuelta. Aún no me acostumbro. Bien hecho, Kratos. ¡Defiéndete! Es increíble, tío. ¿Estás listo para ganar? ¡Demuéstralo! ¡Defiéndete! ¡Un buche! ¡Desde la derecha brilla! ¡Pelea! La última vez que estuvimos aquí, hablaste del miedo, del odio que liberaste a la vida cercana. ¡Me acuerdo! Lo que te pido que recuerdes es lo que quedó. Completa la historia, Kratos. ¡Vamos! ¡Pelea! Veamos en qué trabajó tu mente. Cuando se purgaron los males de la caja, solo quedaba la esperanza, la cual decidiste liberar de vuelta al mundo. Sí. Después de todo, cerraste el círculo sacrificándote. Mi muerte habría sido justa, pero no era lo que debía ocurrir. Sí, sobreviviste. Y la esperanza permaneció viva dentro de ti, desde ese día hasta hoy. Algunos dirían que le devolviste la esperanza a estos reinos tras una larga hibernación. Con caja o sin caja, Kratos, la esperanza y el miedo y el amor y el odio existen en todos nosotros. La pregunta es, ¿a cuál dejarás que guíe tus acciones? Cada decisión que tomamos moldea nuestro mundo.